For those of us who get to work with museum collections, work by Marcos and his colleagues is extraordinarily important. We get to see lots of beautiful objects. We do not have context from which those objects come. Archaeologists like Marcos provide that critical link to that kind of data. To follow that up, our fourth and last speaker, Lorenzo Lopez Mestas, we've known each other since the 1990s, is the chief of our regional center of Jalisco for the Instituto Nacional de Antropología e Historia, and I am very pleased to introduce her. Buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer a Bob, a Cheryl y a toda el personal del museo por la invitación a compartir esta tarde. Good afternoon to Bob and Cheryl and all the workers here at Gilcrease for the invitation. Bueno, como lo dijo Bob, desde hace más de 20 años trabajo con textos funerarios. As Bob said, it's been 20 years that she's been working with funerary contexts. Y mi interés principal es cómo ligar el ritual funerario, los datos que vienen de estos contextos, con un contexto social más amplio, que incluya obviamente los cambios sociales y políticos que se dan en estos grupos. My main interest is to link these findings that we have to social phenomena of the time. Y cómo en estos rituales podemos ligar aspectos también más amplios de la cosmovisión de estos grupos y también aspectos ideológicos. And how we can see from our findings aspects of worldview or ideology of these ancient cultures. Mi trabajo lo he desarrollado principalmente en el centro de Jalisco, en donde desde el preclásico encontramos restos de estos contextos funerarios de tumbas de Tiro principalmente. Most of my work has taken place in central Jalisco state, where we find many sites from the preclassic era. Inicialmente me interesé en revisar todos los trabajos de antropólogos que han tratado con rituales de paso, especialmente con los trabajos de Van Gennep, para ver este ritual que trata de explicar el paso de la vida a la muerte. The main interest has been in rituals of paso, or in other words, the transition between life and death. Y cómo la muerte no se entiende como un fin instantáneo, sino ni una destrucción, sino como un paso a un mundo distinto con el cual los vivos tienen contacto. And particularly how death can be understood not as a destination or as an instantaneous ending, but as some kind of a threshold to communication with those who have gone before. También un poco siguiendo los conceptos de Victor Turner sobre la liminalidad y cómo una persona cuando muere no solo deja un pequeño vacío, sino todo alrededor de él en términos sociales tiene que reordenarse, especialmente cuando las sociedades son más complejas y cuando la persona que muere es de un estatus alto. There's been a particular influence from the ideas of Victor Turner and liminality or thresholds and the idea that when one dies, one doesn't leave a vacuum, but rather that there are lots of links, and especially that's the case when the person was a political leader. En este sentido, los sitios o espacios como las tumbas donde se depositan los muertos son espacios referenciales que tienen una gran importancia para entender estos procesos y para entender los significados que se le otorgaba a la muerte y a la vida en este tipo de sociedades. These archaeological sites are key for understanding these relationships and ideas about passing and death. Bueno, en el occidente de México, desde el preclásico medio, empezamos a encontrar sitios especiales para depositar a los muertos, es decir, panteones.
A partir del preclásico tardío, empezamos a notar en las tumbas de Tiro que ciertos personajes importantes no se depositan en el panteón, sino que se depositan en lugares creados especialmente para ellos. In West Mexico, from the mid preclassic, we found sites that are especially for the dead, which are more like cemeteries. But starting in the late preclassic, we find shaft tombs that were for specifically for people of special importance that were not put into the cemeteries. En este sentido, los sitios en los que tenemos las tumbas de personajes de alto estatus son sitios importantes porque en sí mismos empiezan a convertirse en una especie de arquetipos en donde también observamos las ideas sobre el espacio sagrado y la relación con el paisaje y cómo se legitiman los derechos que tienen estas personas sobre la comunidad y sobre el territorio. The high status burials are important because they show through their layout and through their construction the kind of relationship and rights that these people of high status had. Las tumbas de Tiro de personajes de alto estatus se depositan en estos sitios que Phil Wagan llamó huachimontones y que pertenecen a la tradición Teuchitlán. Estos sitios se componen por conjuntos circulares y juegos de pelota. The high status shaft tombs in Huachimontones are typical of the, are shown here according to Wagman in circular areas and also they're characterized by ball courts. En los sitios más grandes, y de ellos tenemos algunos ejemplos como Arenal, Cerro de los Monos, San Andrés y Huitzilapa, usualmente las tumbas se encuentran debajo de algunas de las estructuras que conforman Huachimontones. So in the larger sites, the shaft tombs are usually found below the structures that make Huachimontones. Usualmente estos lugares son lugares a los cuales concurren las comunidades aledañas que dependen de ellos para realizar una serie de actos públicos que son protagonizados por la élite y que se llevan a cabo en estos conjuntos, ya sea circulares, pero que generalmente hacen referencia a la división cuatripartita del universo. These sites were destination sites for the surrounding population that would come here for ceremonial practices, and they were usually circular, although they also showed this four division in four that represented the worldview of the four points. Usualmente en estos sitios también podemos encontrar espacios, esto es Huitzilapa, y en estos sitios vamos a encontrar espacios que son importantes porque se lleva a cabo en ellos el ritual y que además están segregados de otros conjuntos. So like here at Huitzilapa, you can see that there were sites that were specially for ritual and they were segregated from other sites. En el caso de Huitzilapa tenemos un asentamiento de más de 100 hectáreas de restos arqueológicos, pero el núcleo principal donde se llevan a cabo actividades rituales y administrativas o políticas es este. There's at Huitzilapa there are about 100 hectares of settlement excavations, but the principal area is what you see here. Dentro del área principal tenemos espacios aún más segregados, como estos, en donde tenemos pequeñas plazas con acceso restringido. There are highly segregated sites that you can see here, such as plazas that have very restricted entrances. Como lo ha expresado antes Chris Bigman, generalmente estos espacios tienden a reproducir los arquetipos cósmicos en los cuales entendemos las plazas hacia los cuatro puntos de cardinales y
As Chris Beekman has already mentioned, these can be understood to represent the four cardinal points. Y en muchas ocasiones, altares centrales que dan cuenta de lo que es un axis mundi que lleva la liga vertical entre el mundo celestial, el plano terrestre donde está la plaza, y el inframundo. And there are altars in the middle that represent axis mundi, or in other words, the link between what would be the heavens, the earth, and the underworld. El carácter cruciforme de estos espacios ligado a los puntos cardinales lo podemos notar independientemente de tener plazas con cuatro estructuras hacia los puntos cardinales o los conjuntos circulares más grandes. The cruciform shape we can understand to be representative of the cardinal points, whether it's in a plaza or whether it's in something larger. Bueno, en estos casos es muy importante entender el carácter que juegan estas plazas en las cuales entendemos el este como el lugar por donde nace el sol, el oeste ligado también al inframundo por donde se oculta el sol, pero usualmente también tenemos el norte ligado con el arriba por el sol, en la posición del sol en el cenit, y el sur ligado con el inframundo por la posición del sol en el nadir. We can understand the east to be associated with the birth of the sun, the west to be associated with the death of the sun, and therefore the underworld. The north is associated with the sun because of its high point or zenith, and the south is associated with the underworld because of the sun disappearing. Esta cosmovisión, esta manera de concebir el mundo es tan importante que no la vemos únicamente plasmada en las maquetas, en los espacios arquitectónicos, sino también en algunas vasijas, como este caso, en donde podemos ver las cuatro estructuras alrededor un conjunto de representaciones humanas y las huellas hacia el altar. This cardinal point understanding or worldview is so important that it's not only present in something large like a plaza, but also in something small, in this kind of bowl, for example, where you can see footprints that are going towards the central altar. Además, esta división cuatripartita del universo aparece desde tiempos tempranos en la gran mayoría de las vasijas funerarias. The four-part division is very old and has appeared in the funerary related vessels for a long time. También es importante hacer notar esta relación del sur con el inframundo, ya que en la mayoría de los sitios en donde encontramos grandes tumbas de Tiro, ellas aparecen siempre en la estructura sur, como es en Huitzilapa, Cerro de los Monos, El Arenal y otras. In some of these sites, like Huitzilapa and Cerro de los Monos, Arenal, and others, it's important to note that this relationship that between the cardinal point of the south with the underworld, because the shaft tombs are found in the south part of those sites. De esta manera, la tumba no es solamente el lugar donde descansan los ancestros, sino definitivamente un punto liminal de contacto con el inframundo. In this way, it's not only where the ancestors are resting, but also a liminal or threshold point of contact with the underworld. En el centro de Jalisco es muy común encontrar sitios en donde tenemos panteones. Stanley Long, desde los 60, refirió una serie de sitios como Santa María, Las Cuevas, entre otros, en donde encontramos panteones de tumbas de Tiro. In the center of Jalisco, these cemeteries have been studied and found for a long time, but some of them have the shaft tombs in them. En estos panteones de tumbas de Tiro, las tumbas son generalmente sencillas y las ofrendas asociadas a ellas también son muy sencillas. In the cemeteries that are associated with the shaft tombs, the tombs and also the offerings are very simple. En el caso del Valle de Temajac, que es el valle aledaño a este, también Javier Galván detectó cementerios con tumbas de Tiro. In the valley of Temajac, which is just next to this area,
there have been shaft tombs found with the same kind of simple offerings. Pueden ver estas tumbas que no tienen más de 2 metros de profundidad. La cámara funeraria también es pequeña y generalmente los cuerpos se depositan con la cabeza hacia el tiro y las ofrendas se depositan sobre los cuerpos por la falta de espacio. The tombs are 2 meters deep or even less than 2 meters. The heads are located towards the entrance and the offerings are placed on top because there's no place else to put them. Este es otro ejemplo de estas tumbas y pueden ver el patrón de acomodamiento de los entierros con la cabeza hacia el tiro, las ofrendas sobre los cuerpos. Here you can see the same pattern again with the heads toward the entrance and the offerings on top because of the fact that the chamber is very small. Pero las grandes tumbas que les comento que se depositan fuera de los panteones y se encuentran debajo de las estructuras son verdaderas construcciones funerarias. The large shaft tombs, which are located outside the cemeteries and underneath important structures, are truly funerary constructions. Esta tumba tiene más de 18 metros de profundidad y 3 cámaras funerarias. Estas cámaras funerarias tienen más de 2 metros y medio de altura. This tomb is more than 18 meters deep. It has 3 chambers and each chamber is 2.5 meters tall. La tumba del Valle de Santa Rosalía que encontró Long también es una gran tumba que tiene también varios metros de profundidad y un tiro casi rectangular con una sola cámara funeraria. The shaft tomb that Long found in Valle Santa María is also of this kind, and you can see it's much larger. Ahora iré a abordar la tumba de Huitzilapa que me tocó excavar hace más de 20 años. Y la tumba de Huitzilapa es un ejemplo bastante sobresaliente de los ejemplos de entierros funerarios de élite. The tomb of Huitzilapa, which I excavated more than 20 years ago, is an example of this kind of large construction funerary shaft tomb complex. La tumba se encuentra en la plaza oeste o F4 y ubicada debajo de la estructura sur. The shaft tomb is found in the F4 plaza on the west, and it's underneath this large temple. La plaza oeste tenía muros que cerraban la circulación a su interior y la separaban del resto de los conjuntos ceremoniales. The plaza had walls around it, which made it segregated from the rest of the complex and also from entrance into the plaza. En la parte casi central de la plataforma sur, se construyó el tiro, que tiene más de 8 metros de profundidad. Las entradas a la cámara se encontraban directamente sobre el tiro y tenemos 2 cámaras funerarias en un eje norte-sur. The shaft tomb was built in the center of the south room. It's more than 8 meters deep. Right in the middle, it has entrances from either side and at the bottom, it has a chamber on either side. La cámara norte es la de mayores dimensiones y lo que pudimos observar fue que en cada cámara encontramos 3 entierros, tanto masculinos como femeninos. The north chamber is a little larger and they found 3 burials in each chamber. Masculine as well as feminine, male as well as female. Gracias al apoyo de Bob Pickering, realmente podemos conocer un poco de las prácticas funerarias de estas personas. Thanks to Bob Pickering, we can know a bit more about the funerary practices of these people. Sabemos que esta tumba se construyó básicamente como un evento funerario para esta persona, que es el personaje principal, es un adulto masculino mayor alrededor de los 40 y tantos años. We can know that this was constructed mostly as for the principal burial, which was a man around 44 years old. También sabemos que al menos estos otros 5 individuos se depositaron posteriormente, bueno, al mismo tiempo, pero después de haber pasado por distintas etapas de desecación. The other 5 people were deposited around the same time, but after having passed through distinct phases of desecation. También gracias al estudio de Bob sabemos
que al menos estos dos entierros masculinos, estos dos femeninos y este masculino, comparten distintos defectos de la columna que implican un grado de parentesco muy cercano. We can also know from Bob's work that the two female cadavers and the male, the two male cadavers also show particularities of spinal condition that means that they were genetically related. Esto obviamente nos indica, y esto es la parte importante de excavar este tipo de contextos, que la tumba realmente podemos considerarla como una cripta familiar, porque las personas que están depositadas ahí tienen este lazo de consanguinidad. This is in fact was a very important finding because it shows us that this was something like a family funerary crypt because of the evidence that shows that they were family. Observando este tratamiento mortuorio, que debió de llevar varios meses para desecar los entierros, preparar las ofrendas, excavar la tumba de varios metros, evidentemente tenemos muy claramente un patrón de culto a los antepasados. Because this would have taken several months between all the different steps of excavating the tomb and drawing out the corpses, we know that we are looking at a particular kind of cult that was practiced. Aquí ustedes pueden observar cómo se prepara cada parte de la ofrenda, cómo cada pieza encapsula, cada vasija, un mensaje cosmológico y tiene un acomodo particular dentro de la tumba. You can see here the layout of the tomb, and we can observe that each piece has its own part to play in a kind of a worldview and has been placed specifically. También ustedes pueden observar aquí y en las imágenes siguientes parte de esta ofrenda funeraria que implica además la intervención de artesanos especializados para elaborarla. What we can also tell from this is that there would have been a participation of artisans who were specialized in making these particular offerings. En estas vasijas, estas manchas amarillas son restos de material orgánico, es decir, del alimento que se coloca en ellas, y eso implica entonces también la creencia de una vida posterior a la muerte. The yellow stains you can see inside the vessels are organic remains, and they show that there would have been some kind of belief in life beyond death. También me interesa en este aspecto de los rituales de paso entender una parte muy especial, la cual menciona Turner, posterior a la muerte de una persona, que es el periodo de duelo. What is interesting too to find out about these is, again, based on Turner, that after death there is a period of mourning, and we're trying to find out what we can know about this mourning period. Y este periodo de duelo empieza desde la preparación del cuerpo, aquí, y termina mucho después de que el cuerpo se coloca en la tumba con otro tipo de ceremonias, incluyendo tal vez la perforación de las mejillas. The mourning period begins with the preparation of the cadaver, but it ends much beyond the period of burial, and it may have ended with the ceremony of cheek perforation or piercing. Incluso en las maquetas podemos ver estas procesiones funerarias en las cuales viene el catafalco o el envoltorio en donde se coloca el muerto, los rituales que se llevan a su alrededor para colocarlo dentro de la tumba. In these models, we can see what the funerary procession would have looked like, including the large, you can see them carrying what would have been the death bundle or the wrapped up cadaver, and also other implements that are going to be used in the ceremony. En estas también podemos ver estas rituales de perforamiento de mejillas y cómo las ceremonias eran tan elaboradas que implicaban música, danza y otro tipo de actividades como las que aparecen aquí al lado de este cuerpo. We can see that in these ceremonies we have the depiction of the cheek piercings, and we also know that there was music and dance involved, as we can see from the second picture there on the right. Pasando ahora a lo que son las ofrendas dentro de una tumba y cómo podemos darles sentido, me gustaría primero partir de la idea de que son los caciques o las élites las que coordinan el intercambio de este tipo de ofrendas y otras
con sus homólogos, es decir, con los caciques de otras comunidades. Regarding the matter of where the objects that were placed in the offerings originated, I would like to believe that there was kind of a coordination between the leaders and their homologues, or the fellow leaders of other areas. Y como muchos de estos objetos que encontramos en las ofrendas funerarias empiezan a funcionar como precisamente marcadores de este estatus. And in this way also the way in which these offerings that come from other places become status markers. Así de esta manera nos encontramos en una especie de círculo en el cual este intercambio vincula a las élites y también hace que se entretejan alianzas horizontales entre ellas. What is created is a circle of trade in which the different elites from different areas are interwoven, and also a kind of egalitarian relationship among them. Bueno, uno de los materiales que hemos encontrado en las tumbas y que da cuenta de este proceso son las ofrendas fabricadas en concha. Y podemos ver las rutas de intercambio de especies que vienen del Pacífico, de la costa pacífica, y se introducen al centro de Jalisco, a las tierras del interior, y llegan hasta Zacatecas y más allá. Particularly objects made of shell, which can be traced species, for example, from the Pacific, we can see how they were traded inland and as far north as Zacatecas. Las ofrendas de concha definitivamente en este momento y lo que implican es que el intercambio de estos productos fue uno de los más activos en el preclásico. Also, we can know that the interchange of objects made of shell was definitely one of the most high volume trade items. Aquí, y todas estas son trompetas de caracol que vienen de la tumba de Huitzilopan. Ustedes pueden ver este espécimen que es un Strombus costatus del Caribe. También tenemos otros elementos como la Turbinella angulata, que también proviene del Caribe. There are different species that are being looked at here. Some of them come from the Pacific, some from the Caribbean, but you can see what can be traced as their point of origin. Estos especímenes del Caribe, junto con otros especímenes del Pacífico, tienen que tener un significado muy especial, porque siempre aparecen ligados Strombus costatus, Turbinella angulata, con especies que son del Pacífico como Fasciolaria princeps o Strombus peruvianos. Siempre aparecen en esta relación. So what we can find is that species that come from the Caribbean there must be some great importance because they are always in the company or placed next to species that come from the Pacific. También me gustaría que ustedes observaran cómo estos caracoles están decorados. Y un elemento que es muy importante es estas líneas en zigzag y aquí, que representan serpientes bicéfalas muy esquematizadas. I would like you to note the importance of the decoration on these shells because you can see wavy lines that represent two-headed serpents. En la tumba que ustedes observaron en las imágenes anteriores y que aparece aquí, ustedes pueden observar todos estos círculos rojos, que es las partes donde tenemos ofrendada los objetos de concha. The red circles from the tomb that we saw earlier, the Huitzilopa tomb, you can see those red circles are the areas that show where the shell offerings were. Otra particularidad que permite ligar la concha con una relación muy clara con la fertilidad es que la mayoría de la iconografía plasmada en ella tiene relación con estas especies de ranas muy esquematizadas, con aves también. Aquí tenemos pendientes y narigueras hechas en este material. There were nose and ear. We're looking at nose and ear ornaments that are made from shell, and there is a definite link to fertility because of depictions of frogs and birds. También el hecho de encontrar estas ofrendas en contexto nos permite entender las figuras que ustedes observan en esta exposición, porque precisamente tenemos las narigueras que portan, los collares en esta zona, los brazaletes en posición.
And we can link the human remains to the depicted the people that are depicted in ceramics, because we can locate exactly where these nose and arm bands and things like that were. También podemos pensar que estos personajes entretejen lazos no solo con las élites a un nivel horizontal, sino también con el resto de su comunidad, porque en la mayoría de las ceremonias observamos el uso de estos elementos, muchas de ellas ceremonias funerarias. Aquí tenemos el cuerpo, trompetas de caracol, otro ritual en un conjunto circular, trompetas de caracol, un juego de pelota y trompetas de caracol. The shell trumpets would have been something that showed not just horizontal relationships among these elite buried figures, but also vertical relationships, because we can see them in these models in acts of public ceremony with song and dance. Y probablemente como parte de estas estrategias de obtener poder a través de la ostentación, en muchos de los banquetes rituales, también estos caciques pudieron repartir objetos, pequeños objetos de concha. Probably the caciques or leaders also would have been giving them as gifts at acts, at public feasts and this kind of thing. Este es el tipo de representaciones ligadas con la fertilidad, es decir, serpientes bicéfalas esquematizadas en brazaletes, en trompetas de caracol. And we can see again the two-headed serpents that would have characterized these pieces. Representaciones de ranas y batracios. Also the representation of frogs and batracios, or turtles. Turtles? No. Saurios. Antes de que sea rana. Ajolotes. Oh, yeah, yeah. Tadpoles. Bueno, otro aspecto también que es muy importante es otra de las ofrendas que tenemos son cuentas de piedra verde que nos dan una... reiteran esta relación con la fertilidad por el color verde vegetación. Also the jadeite beads, because of their green color, we know it's associated with fertility. Y también es uno de estos objetos o artículos que se usan para la ostentación, porque ya hemos identificado todas estas cuentas y son jadeíta, que proviene probablemente de Guatemala. These were also used for purposes of ostentation. They probably came from Guatemala, and so they were status indicators. Estoy muy interesada también en estudiar este icono que aparece de manera recurrente, que es la serpiente bicéfala en los caracoles, pero pueden ver este personaje de Colima sobre una serpiente bicéfala, y en cerámicas que vienen de Colima, Nayarit y Huitzilapa aparece reiteradamente la serpiente bicéfala. So the two-headed serpent is an object of great interest, and you can see it on the shells as we saw earlier. Also the figure on the right is standing on a two-headed serpent, and then there are examples from Colima, from Huitzilapa, and from another location that show the two-headed serpent. Y cómo también estos conceptos se incorporan en las mismas representaciones humanas. And how these are related to the same to the very representation of human figures. En este sentido, otro elemento que nos permite hablar de que son entierros de alto estatus es la presencia de espejos de pirita, siempre asociados a los entierros de alto estatus, pensando que el espejo es un símbolo que usan los chamanes porque refleja una imagen distorsionada del otro mundo. Pyrite mirrors also tell us that there was a high status burial. Pyrite mirrors were used by shamans to reflect a distorted image of the other world. Y como tenemos representaciones también recurrentes de guerreros, me voy a saltar mucho, pero en las cuales podemos entender que además de los banquetes rituales, compartir regalos entre sus seguidores, la guerra es otra estrategia que usan los caciques para obtener poder. The representation of warriors, and here I'm skipping quite a bit, the warriors, the act of making war was also a way that the elites used to get power. Y bueno, en este sentido de entender el centro de Jalisco como un espacio políticamente fragmentado, lo podemos también observar a partir de las representaciones humanas. No tenemos un ejemplo como el caso teotihuacano, donde las representaciones son uniformes, sino que tenemos la intención de diferenciarse del otro, de representar identidades distintas, perdón,
Unlike Teotihuacan, we can see in Jalisco that there was a politically fragmented landscape, and this is evident in the distinct ways that human figures were represented. Porque tenemos todos estos estilos compartidos en este pequeño valle central. All of these styles are represented in a small central valley. Y un poco para concluir, tenemos estas representaciones también que son muy interesantes, en las cuales tenemos generalmente representaciones de la mujer ligada a la fertilidad como reproductora de la fuerza de trabajo, siempre a partir de observar estas representaciones en los pechos que están ligados precisamente a serpientes bicéfalas relacionadas con la fertilidad. By way of conclusion, we're looking at some female figures who have the characteristic of being associated with fertility and also certain kinds of labor, but also having the two-headed serpent painted on their breasts as some kind of marker. Y cómo estas figuras se emplearon en distintos rituales en los cuales se implicaba su manipulación y uso, como en estos casos, y cómo podemos distinguir también cómo hay un espacio de lo femenino y lo masculino al interior de las tumbas. Another area of interest is how these particular objects were used in different kinds of ritual settings and how we can observe within, for example, the chambers there at Huitzilapa, how there were feminine spaces and masculine spaces. Lo podemos decir porque las ofrendas que tienen que ver con lo masculino siempre aparece al lado izquierdo y se liga con ofrendas como incensarios, huesos de ave, y lo masculino aparece a la izquierda, ligada a ofrendas que tienen que ver con fertilidad. So the male side, the masculine side, is on the left, and with associated with offerings of bird bones, and the female side is always on the right, associated with fertility. Y finalmente, lo masculino, obviamente relacionado con el poder y la fuerza de los guerreros, es representado en la tumba por la colocación de este elemento fálico elaborado con caracoles y su posterior representación en figuras. With masculine figures, we can also see that in tombs there is a phallic figure made from shell that is placed on top of the remains, and then also it's represented in the ceramic figures in the way that you see there. Bueno, yo espero que con esto ustedes puedan entender cómo los arqueólogos necesitamos del contexto para poder dar significado a esta gran cantidad de figuras que aparecen en los museos y entender cuál es su uso dentro de un contexto social mucho más grande. I hope that with these examples you can understand why archaeologists need the context of where the pieces are in space before they go into museums, and so that they can figure out the social relationships that the pieces represented or helped represent. Gracias.